Dice, la dosis de un medicamento es 100 miligramos el primer día. La primera vez son 100 miligramos que lo tomo. Y 5 miligramos menos cada uno de los siguientes días. O sea que el segundo día tomaría 95, el siguiente 90, el siguiente 85, ¿vale? Entonces, me preguntan si el tratamiento dura 12 días. Quilla, que te estoy viendo, estás a 2 metros, te estoy escuchando, aquí. Nada, no te tiene que preguntar nada, estás en clase. Si el tratamiento dura 12 días, ¿cuántos miligramos ha metido en total en el cuerpo? ¿Qué me están preguntando? Que calcule la suma de aquí hasta el 12. No. Si tengo una fórmula, calculo a 12. A 12 es a 1. Lo voy a escribir así. A ver, A12 sería A1, que es 100 miligramos, más 12 menos 1, que es 11 por la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? No, menos 5. ¿Qué ha dicho, Meona? Ah, vale. 45. El último día toma 45. Tengo que calcular la suma de los 12 primeros días. A ida, ¿cómo era? A ida, que es a 1, 100 miligramos. Más a n, que sería 45. ¿Conocéis alguna medicina que la den así cada vez menos? No, yo no, yo, a mí siempre que cuando te mandan una pastilla te toma lo mismo todos los días. No te van bajando la dosis, ¿vale? O sí. O sea que en total toma 870 miligramos. Nunca hagáis la locura de tomar una medicina así por las buenas. Pues como me mandan una y me tomo dos, me pongo bueno antes. No. Porque lo que es bueno en una cantidad es malo en otra. Es decir, te puedes suicidar tomándote pastillas. Te tomas 50 pastillas y te mata. Incluso si te bebes 7 litros de agua seguido, te mueres. O sea que el agua es un veneno también.